Hey, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo un gameplay pues de FIFA 15, de la demo, pero de 360, porque he estado mirando a ver si lo habían sacado para Play 4, pero todavía no ha llegado. No sé a qué hora llegarás, o si va a llegar hoy, o también leí en una página que podía llegar mañana, jueves, ¿no? Así que bueno, vamos a probar este, a ver qué tal es y demás. Gente ha jugado y yo he probado por lo menos el campo de entrenamiento y lo veo totalmente distinto a lo que es el 14, ¿no? Así que bueno, vamos a echar un partidillo. Bueno, el campo de entrenamiento, a ver qué tal es. Ah, soy el portero, vale. Lanzo. Oh, paradón. Los porteros también, según han dicho, también los han cambiado al completo. Han hecho porteros nuevos. Las paradas se pueden ver que son algo distintas a lo que son, a lo que eran los otros, ¿no? Este falla. Uf, qué va, no falla. Bueno, vamos a empezar el partido. Welcome to EA Sports live coverage of this friendly. Vale. Today it's Borussia Dortmund against Liverpool. Let's head up to Vamos para allá. Evening kickoff, so always a special act. Los toques son más, los pases son más precisos, mejor hechos, está bien. Y es un poquillo más rápido el juego, los movimientos y demás son más rápidos. Mola, mola, está bien. Joder, cómo se enrollan, ¿no? Joder, cómo se ha comido su botiza ahí. Madre mía, casi se lo cuelan en propia, macho. Cago en la leche. Vamos a sacarla de ahí, joder. Madre mía, qué malo. Venga, va, saca. Cuiden, Félix. A ver. Joder, vaya patadón lo ha metido. Madre mía. Pero entrarle, hombre. Bueno, mucho se ha enrollado ahí. Va, va, subiendo despacito, tocando el balón y demás. Vamos. Pasa hueco, qué bueno. Otro. Marco Royce, vamos. Ah, falta, falta, falta. Cago la leche. Buah. ¿Dónde vas? Schmelzer. Bueno, ahí. Ah. Me había echado a la derecha, pues se la pasaba ahí. Interceptarle el balón. Ahí. Vale. Nuri Sahin, Nuri Sahin. Oh. Ay, qué bueno, inmóvil este. Ah. Bueno. Ah. Joder, ¿cómo tocan? No, 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 no. Casi yo. Fuera de juego. Sí. Los fuera de juegos también más detallados, se ven mejor, ¿no? Como en el FIFA, que a veces eran un fuera de juego del otro campo y no te salía la raya, ¿no? Directamente, y no sabías si era fuera de juego, ¿no? Muy bien, está muy bien. Ah, pase más flojito. Va, va, va. No ha sido falta, hombre. Mierda, madre. Éntrale. Bueno, buen pase ahí. Ah. Mira, mira, con mucho cuerpo el cabrón. Ah, casi ahí, casi ahí. Falta. Vamos. Ay, que casi les hago lío. Fin de la primera parte, así que a ver.
Vale, a ver qué pasa. Venga, va, darle caña, joder. Yo sinceramente porque tengo la Play 4, si no, este FIFA me lo pillaba, ¿eh? Ay. Venga. No, hombre. Bien, 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 buena esa, buena esa. Vamos. ¡Uy, buah! ¡Qué golazo, tío! ¡Madre mía! El inmóvil este. ¡Qué maquinón, tío! ¡Qué maquinón! ¡Qué golazo, tío! Por lo que podéis ver también han cambiado las voleas también. Un remate sin el 14 o el 13 no lo hacías. ¡Qué golazo, tío! Han cambiado las repeticiones también, han puesto las repeticiones pues, de los partidos reales, ¿no? Que salen así, no como las de los anteriores FIFA, que las repeticiones eran un poco sosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Qué golazo, macho. Buah, vamos a ello. Estoy jugando en experto, ¿eh? Que ya es decir. Vale. No, no, no. Vamos a ir conteniendo. Ah, no, 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 no. Es que como regatean los cabrones. Vamos, vamos, que estamos solitos. Subir a alguien, hombre, que estoy solo. Vamos, subir. Vamos, Royce, que tú la pegas. Wow, qué mal. ¿Se ha hecho daño? No va. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Bueno, subo tíos. Luego otra cosa que han mejorado también son las vaselinas, ¿eh? Las vaselinas van con efecto, está muy currado para ser de 360, ¿eh? Pensábamos que no iban a meter muchas cosas de las que van a meter en nueva generación, pero se lo han currado, ¿eh? Lo que es la jugabilidad está bien para este tipo de plataforma. Vamos. Toma, joder, el inmóvil este, qué maquinón, tío. Luego también lo que han chetado un poquillo es el modo tiro calidad, está bastante bien. Qué bueno, vamos, ahí definiendo bien. Buah. Venga, venga. Ay, qué buena, qué buen robo. Sajin, es que yo no sé qué hace Sajin jugando, es que mira lo que acaba de hacer. Una de las cosas que no sé si van a ser ciertas es si para estas plataformas el FIFA 15 va a traer temporadas Club Pro o no va a traer, pero vamos, sería muy raro que lo quitaran. No tengo ni idea por qué. No sé si. La verdad es que no sé si en una va a traer, en otro no. No tengo ni idea, pero vamos, no deberían quitarlo porque es uno de los modos de juego más chulos que hay, ¿no? Poder jugar con más gente en un propio. Falta. Pues eso, poder jugar con más gente, con más amigos en un equipo, eso para mí está bastante bien, vamos. No sé por qué razón lo habrían quitado. Vale, faltita rica ahí. A ver qué pasa. ¡Buah! Mierda. Venga, va. Rematar de cabeza ahora no va a ser tan fácil como era en el 14. Porque el 14, lo que era el remate de cabeza, ya te hartaba de que no veas, ¿no? Sin embargo, porque los guiris, sin faltar al respeto,
en temporada Club Pro solo se iban por la banda, solo se iban por la banda, centraban y de cabeza. Y yo he llegado a ver, a estar en un partido que nos han ganado 5-0 con goles de cabeza. Así que es increíble. Pues en este juego se van a joder porque ya te digo, han quitado el remate de cabeza ese tan fácil. Ahora a lo mejor lo que puede estar machetado es el modo tiro calidad, que la verdad es que tiene buenos resultados y nada. Ay. Así que bueno, chavales, este es vamos, una demostración que he hecho de lo que es este FIFA para esta plataforma. Voy a meterme ahora en Play 4 a ver si les hubiera dado el venazo y lo hubieran sacado ya, pero vamos, es que no se sabe. He leído en una página a un chaval que dice que lo mismo ya estará disponible para el jueves, o sea, mañana, así que no lo sé. Pero claro, es que ayer es hoy y hoy mañana, ¿no? Es lo que joroba un poquito, pero bueno. Así que nada, tíos, ya digo, si lo sacan hoy, haré el gameplay y probablemente se subirá esta noche. Y ya pues el que lo vea o lo verá por la noche o mañana, ¿no? Así que bueno, pues nada, esto es lo que os quería traer hoy y espero que os haya gustado. Así que nada, venga, hasta luego.